Hola, ¿cómo estás? Encantada de compartir esta media hora de programa con vos y tu familia. Le pido a Dios que pueda aceptar sus tiempos, su voluntad, para que la menor cantidad de veces posibles equivoque mi caminar. Sé positivamente que cuando espero en Dios, lo mejor viene. Y ahora me vas a acompañar. Vamos a ver juntos, vos y yo, los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas, que puedan mejorar la calidad de vida. La Sociedad Argentina de Periodismo Médico y la Asociación Médica Argentina ha distinguido con el premio Dr. Héctor Vergier por la nota periodística a la licenciada Alicia Cropo. Gracias al jurado calificado. Te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida, activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este, anteriores y posteriores programas. Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Cropo tiene estos temas para que aprendas y lo compartas con tus seres queridos. El cromo, mineral que ayuda a la mantención de los niveles de glucemia en sangre. Alimentos que favorecen la pérdida de peso corporal. Si tenés la vesícula biliar inflamada, vas a conocer cuáles son los alimentos que podés incluir y cuáles evitar. Y atención, está por comenzar la primera nota. El huevo genera sensación de saciedad durante mucho tiempo. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Cropo te propone en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos en los alimentos industrializados y tu organismo te dará las gracias. Con Dios vemos lo invisible, creemos en lo increíble y recibimos lo imposible. El huevo genera sensación de saciedad durante mucho tiempo. Se ha comprobado que el huevo es muy efectivo para generar sensación de saciedad durante mucho tiempo. Pero no promete un éxito del 100% en planes nutricionales a largo plazo para la pérdida de peso. Teniendo un lugar importante en nuestra alimentación desde hace muchos años, el huevo sigue siendo entre los alimentos más indispensables para el desayuno, a pesar que la gente no lo experimenta tanto. Y además se asocia a la función de la saciedad durante más tiempo, gracias a los nutrientes que posee el huevo. Los científicos han llevado a cabo varias investigaciones sobre el efecto de los huevos que son ricos en proteínas. Por ejemplo, en un experimento que se realizó en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, los participantes se dividieron en dos grupos para consumir comidas con el mismo contenido energético, pero un grupo comenzó el día con un desayuno que contenía huevo y el otro grupo comía galletitas, pasteles, cualquier cosa. Carbo, grasa pura. Se reveló que el nivel de grelina, que es la hormona que estimula el apetito, se encontraba a niveles bajos en quienes consumían en los desayunos huevo y consumieron aproximadamente 400 kilocalorías menos en las 24 horas posteriores al desayuno. El efecto del consumo de huevo, que en realidad no hay muchas dudas sobre cómo mantener la saciedad en periodos más largos, sobre la pérdida de peso a largo plazo, puede mostrar resultados variables de acuerdo a los estudios. Por ejemplo,
en un experimento con dietas para bajar de peso, se compararon los efectos más duraderos en el desayuno con personas que comían huevo, fuente de proteínas, y un desayuno elevado en carbohidratos. Cuando terminó el periodo de 5 semanas de estudio, se observó que los que desayunaron huevo tuvieron un 61% mejores resultados en los índices de masa corporal. Un 34% obtuvieron mejores resultados en la circunferencia de la cintura y un 65% obtuvieron mejores resultados en la pérdida de peso en comparación con los otros grupos. En otro experimento, con un grupo de 50 personas que tenían obesidad o sobrepeso, se encontró que a pesar de que el desayuno con huevo podría preservar la salud y la saciedad durante mucho tiempo, no garantizó el deseo de consumir menos energía en la siguiente comida. Por eso se puede decir que el huevo es muy eficaz para proporcionar saciedad durante mucho tiempo, pero no promete el 100% del éxito en programas para bajar de peso y en dietas a largo plazo que se centran en la pérdida de peso. Por eso, no hay que idealizar un alimento solo de por sí, solito no. Hay que considerar todos los aspectos que llevan a un plan alimentario saludable, que exista variedad en los principios nutritivos, que no haya monotonía y que se logre el éxito a través de la educación alimentaria. Así como darte el gusto de vez en cuando no te hace daño, comer adecuadamente solo por un día no te hace saludable. El cromo es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza, por ejemplo en el agua, en la tierra y en los sistemas biológicos. Luego de muchos años de estudio, se ha aceptado al cromo como un nutriente esencial para humanos, según la EFSA. Se ha determinado que el cromo es necesario para la eficacia de la insulina en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Cómo actúa el cromo en los diabéticos? Si se cuenta con los niveles adecuados de cromo en el organismo, nuestro cuerpo va a utilizar de forma más efectiva los azúcares, las grasas y las proteínas. ¿Qué relación existe entre el cromo y la tolerancia a la glucosa? La deficiencia de cromo es una consecuencia más de la diabetes que una causa, y por eso se hace indispensable la suplementación en pacientes diabéticos, ya que pueden mejorar la tolerancia a la glucosa y los niveles de insulina. La EFSA en el 2020 dijo una opinión científica: el cromo contribuye al mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre normal en la población normal. Una persona de peso aproximado de 70 tiene en el organismo una cantidad de cromo total 1.8 miligramos y la concentración de cromo en sangre varía entre 0.1 y 0.2 microgramos por litro. Estas concentraciones son muy bajas, por lo que es difícil establecer niveles que supongan déficit de cromo y sus consecuencias en humanos. Sin embargo, se han publicado varios informes de casos en los que pacientes tratados con nutrición parenteral total que presentaban intolerancia a la glucosa, pérdida de peso, neuropatías, consiguieron revertir dichos síntomas cuando se le incrementaba la dosis de cromo
entre 150 y 250 microgramos por día. Luego de la revisión de 23 estudios de suplementación con cromo en individuos con tolerancia de la glucosa alterada, llegó como conclusión que 5 de los estudios demostraron una mejoría en la tolerancia a la glucosa, incrementando la eficacia de la insulina, como así también se vio mejoría en el perfil del colesterol, de triglicéridos, cuando se administraban 200 microgramos de cromo por día. La duración del tratamiento con cromo en dosis diarias para una respuesta beneficiosa dependía del grado de intolerancia a la glucosa. La eficacia en la absorción de cromo luego de la suplementación va de 0.1 al 5.2%. Y va a depender del complejo de cromo que se ingiera. La absorción de cromo de los alimentos está en un rango de 0.4 a 2.5 y va a depender de las propiedades químicas del alimento que se ingiera y de los otros componentes del alimento. La vitamina C mejora la absorción de cromo. ¿Dónde está el cromo en la alimentación? En carnes, en derivados, aceites, grasas, pescados, cereales y especias. En la población en general no se ha encontrado déficit en la ingesta de cromo, por lo que las autoridades europeas en seguridad alimentaria no han establecido niveles de ingestas adecuadas. La media de la ingesta de cromo estimada luego de un estudio que incluyó a 17 países europeos, aproximadamente el 57 microgramos por día a 84 en adultos. ¿Cómo mejorar los niveles de cromo con glucosa plasmática en ayunas? Está demostrado a través de investigaciones científicas que la suplementación con cromo en dosis diarias entre 200 microgramos y 1000 mejora los niveles de glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glucosilada. Por otro lado, la suplementación en dosis estudiadas no incrementaba el riesgo de aparición de efectos adversos. Significa que los pacientes diabéticos con un control glucémico inadecuado pueden beneficiarse con la suplementación. ¿Cómo tomar el cromo en diabéticos? Una dosis habitual es de 600 miligramos de picolinato de cromo, que se absorbe mejor que otros, dos veces al día durante 4 meses. El cromo puede formar parte de una estrategia para prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2, no autoinmune, junto con la alimentación adecuada y la actividad física aeróbica regular. A pesar de toda esta información, siempre tenés que consultar con tu médico porque sos único e irrepetible. Y respecto a la alimentación, lo mismo. Tenés que consultar con un licenciado en nutrición. Cuida tu corazón con Pot Sal AC. La licenciada Alicia Croco formuló este sustituto de sal dietética sin sodio, logrando una fórmula exclusiva a base de potasio adicionada con ingredientes naturales. Con pimienta, hinojo, ajo, para que tus preparaciones tengan el mejor gusto y disfrutes de la comida sana y deliciosa. Pot Sal AC te acompaña para que le pongas sabor a tus comidas y que cuides tu salud. Y si tenés una farmacia o casa dietética, comunícate para adquirir esta nueva sal dietética VIP. Viandas saludables a tu domicilio, alimenta tu vida. Bye, licenciada Alicia Croco.
¿Cuál es el objetivo? Que no tengas que cocinar, menús atractivos, fáciles de organizar, porque tenés la viandita ya, la llevas al microondas y lo único que tenés que hacer es comer y disfrutar. Consultame porque los menús son muy atractivos y variados y las viandas son voluminosas. Deja la comida fast food que conduce a las enfermedades. La licenciada Alicia Croco te propone viandas originales con alta calidad nutricional, realizadas por destacados profesionales gastronómicos supervisadas por nutricionistas que te llegan a tu domicilio. Las viandas Alimenta tu Vida by licenciada Alicia Croco tienen como objetivo evitar la monotonía en los platos de comidas, lograr saciedad por el gran volumen, masticación que se necesita y la buena combinación de nutrientes. ¡Y qué bueno! Además, piensa en las diferentes enfermedades y síntomas que tienen solución, eligiendo correctamente los alimentos, evitando la medicación. ¿En qué zonas? Capital Federal, Zona Oeste, Norte y Mar del Plata. Pensá en el costo-beneficio y en las posibilidades de las selecciones ideadas por una nutricionista que piensa en tu salud. También podrás optar por los diferentes planes nutricionales para adelgazar sugeridos en la web alimentatuvida.com de la licenciada en nutrición que no son personalizados, pero te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresá a su tienda online para conocer los precios de cada uno de ellos, como así también de libros impresos y digitales y de la nueva sal sin sodio VIP, PotSal AC. ¡Buenas noticias! En cualquier lugar de nuestro país podés comenzar a cuidar tu salud. No te postergues más. El distanciamiento, la pandemia pueden dejarte kilos de más. La licenciada Alicia Croco te propone tratamientos online personalizados y motivacionales a diario basados en la educación alimentaria para que dejes la esclavitud que ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Consulta las diferentes posibilidades de tratamientos y costos. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Además del vinagre de sidra de manzana, existen otros alimentos que pueden ayudar a quemar grasas y perder peso. Estos alimentos que te voy a mencionar son fáciles de incluir y lo podemos hacer diariamente. Carnes blancas, pollo, pavo, cerdo, pescado, como atún, merluza, legumbres. Según un estudio publicado en la revista Obesity, la ingesta de legumbres en una comida aumenta en un 31% la sensación de saciedad y ayuda a controlar el volumen de lo que comemos, facilitando el control del ingreso calórico y favoreciendo el descenso de peso. Avena también da saciedad. Si se consume en el desayuno, hará que aumente la sensación de saciedad durante todo el día. ¿Por qué? Porque la avena absorbe agua, aumenta el volumen, provoca distensión del estómago. El organismo interpreta sensación como una señal de plenitud gástrica. Brócoli, también la saciedad, las manzanas, fruta, que más ayuda a controlar nuestro nivel de saciedad, gracias a la pectina. Huevo, pero no asegura que sea el 100%, es decir, que se restrinjan otros alimentos. La canela puede ayudar. Si se combina con vinagre de sidra de manzana, aumenta más la saciedad inmediatamente después de las comidas. Frutos secos, nueces, almendras, yogur griego, contiene entre el 8 y 16 gramos de proteínas, alrededor del doble de los demás yogures.
Esto provoca un efecto mayor de saciedad. El yogur griego contiene menos azúcar. Para eliminar el contenido de humedad, se extrae el suero líquido y por eso tiene menos azúcares. Café. La cafeína puede reducir la sensación de hambre y el deseo de comer durante un breve periodo de tiempo. Quema calorías. La cafeína parece aumentar el uso de energía, incluso cuando se está en reposo. Estimula la termogénesis, es decir, la forma en que el cuerpo genera calor y energía al ingerir la comida. Infusiones de manzana, de cáscara, de cola de caballo, té verde, diente de león. Pero además de la alimentación adecuada, tenemos que tener presente que se tengan en cuenta estos pilares con bases científicas que pueden ayudar a perder kilos. Incorporación de actividad física diaria, caminar 10.000 pasos al día, que sea paso vivo, realizar ayunos intermitentes, consumir más proteínas, más fibra y realizar un descanso nocturno apropiado. Y que sueñes con los angelitos. Conserva tus sueños. Nunca vas a saber cuándo te harán falta. La vesícula biliar es un pequeño órgano que se ubica detrás del hígado. Recoge y almacena la bilis, muy importante para la correcta digestión de grasas. Cuando se inflama, se denomina colecistitis. No trabaja correctamente y entonces se producen síntomas que pueden producir trastornos mayores si no se actúa correctamente. Ante cualquier situación que sea anormal, hay que acudir a la consulta médica. Suelen presentarse cuando hay cálculos biliares que bloquean el paso de la bilis hacia afuera de la vesícula. También puede ser por algún golpe o algún traumatismo dentro de la zona. Aunque existen otras causas. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor intenso en la parte superior derecha del vientre. También hay inflamación. Suele darse después de haber comido. Con esta problemática, el dolor no mejora en 24 o 48 horas, aún habiendo tomado analgésicos suaves. Puede haber fiebre superior a 37,5 grados centígrados, piel amarilla, en el blanco de los ojos, náuseas, vómitos, diarreas, un bulto visible en el abdomen, en la zona de la vesícula, en inflamaciones cuando son muy graves. El tratamiento generalmente es quirúrgico. ¿Quiénes son las personas más propensas para contraer la colecistitis? Mujeres mayores de 40 años, embarazadas, mujeres que han tenido más de un hijo, obesos, diabéticos, aquellas personas que suelen hacer tratamientos rigurosos, aumentar y bajar de peso rápido, personas que han estado con terapias hormonales. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos para la vesícula biliar inflamada? Alimentos grasosos, leches y derivados, carnes, embutidos, vísceras como riñón, hígado, pescados grasos, caballa, salmón, bebidas alcohólicas, galletitas, chocolate, hojaldre, salsas como la mayonesa, también la ingesta de té, café y también las frituras. Es necesario que se coma despacio, que se mastique muy bien. ¿Para qué? Para facilitar la digestión. Hay que evitar el estreñimiento, que puede empeorar esta problemática. Y también el estrés, qué difícil. ¿Cuáles son los alimentos permitidos?
alimentos que sean ricos en fibra, frutas sobre todo crudas para prevenir la constipación, leches y otros lácteos descremados, carnes magras, pollo sin piel, pavo, cerdo, pescado blanco, cereales integrales, arroz, trigo, bulgol, quinoa, mijo, verduras con excepción del col, repollo, alcauciles, cebolla, ají morrón crudo, frutas que estén frescas y maduras. También esporádicamente se pueden incluir frutas ácidas como la naranja, mandarina y las frutas secas. Bebidas, solamente infusiones suaves, agua, sin gas, sin azúcar, jugos naturales y sin azúcar. Hay que utilizar aceite de oliva, también se puede incluir margarina, semillas de girasol, de soja, mermeladas sin agregado de azúcares. Es importante el reposo, no hay que hacer esfuerzo físico y evitar el cigarrillo. Los niños, los borrachos y los exámenes de hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. Espero que te haya gustado el contenido de este programa. Lo podés volver a ver en YouTube. Recordá, Alimenta tu Vida. Y me podés seguir en todas las redes. Recordá, el tiempo que vos puedas disponer para la oración es importante para que te sientas acompañado y feliz por ese ser todopoderoso que te da lo que necesitas para sentir la alegría que no viene de este mundo. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.